Y creo que una de las cosas que le pasa a muchos artistas, a muchos músicos, es que se olvidan del fan, ¿no? Entonces, estos contenidos también tienen que estar muy, muy cargados de la parte emocional. Uno de los contenidos que, por ejemplo, ha ayudado muchísimo a clientes con los que yo he estado, es que compartan lo que sus fans comparten de ellos. Una de las tácticas que ha funcionado mucho es que, por ejemplo, ellos toman fotos en vivo y las comparten, y comparten las fotos en vivo de ese artista, y el artista las comparte y las repostea en sus historias, y eso le hace sentir partícipe al fan. Eso es fantástico, fantástico lo que acabas de aportar. Contenido de integración, de proximidad, ¿vale? Porque al final, el artista, yo considero que tiene que ser la persona más cercana en las redes sociales, y luego el artista más artista en lo alto de un escenario. Pero en las redes, la gente lo que quiere es esto, es estar cerquita de ti, ¿no? Y eso, ese ejemplo que ha puesto Marián me parece brillantísimo.